¿Qué fichajes tiene que hacer el Atlético de Madrid? Pues muy bien, vamos a verlo, pero cómo directamente nos pasamos aquí y vamos a seleccionar un vídeo de café deporte. Sinceramente me hace muchísima ilusión porque es un gran creador de contenido, eh, casi tiene medio millón de suscriptores. <coughs> Suscríbete. Pero bueno, eh, a, ver, a, ver qué, a ver qué lanza, a ver cómo, cómo lo hice. Quiero... Quiero ver qué, qué impresiones tiene y a ver, porque es un proyecto de, y difícil porque no hay salidas, ¿no? Entonces, a ver qué llegadas puede haber. De momento, yo, bueno, la gente que no está suscrita, os invito a que se, os suscribáis porque hace un gran contenido y si no lo conocéis, os recomiendo echarle un ojo algunas veces porque hace un contenido bastante top. Pero bueno, directamente, vamos a ver. Las salidas. Yo, Félix, tiene que salir a Atlético de Madrid. Yo no quiero jugar para el Cholo Simone. El Cholo Simone no quiero yo, Félix. Problema. Nadie quiere pagar los 100 millones de euros que pide el Atlético de Madrid. Y yo creo que ya podemos decir, sin temor a equivocarnos, fichaje fallido Joe Félix con el Atlético de Madrid. Esos 120 millones de euros no se ven nada bien en retrospectiva. O más bien en hacia adelante. ¿Cuál es el antónimo de retrospectiva? Flat. Es que lo sé en inglés, pero soy un white -sican. En fin, Joe Félix. Para mí, 70 millones de euros. No le male. No sé qué tantos equipos estén dispuestos a pagarlo, 50 millones de euros por 70 kilos. ¿Vosotros qué chat? ¿Sí o no? Yo sinceramente 70 millones lo veo bien, creo que Gilmarín no lo va a vender por 70 millones, pero no lo veo mal. ¿Qué equipo lo puede pagar? El Paris Saint-Germain, el Newcastle, el United. <laughs> Y poco más, y poco más. Por yo, Félix, me parecería razonable y un buen movimiento para ya muchos más equipos. Solo restando los 20 millones de euros. Pero no es el único nombre que está en la posible puerta de salida del Atlético de Madrid. Tomás Lemar también está en esa posible puerta de salida. El mismo Yannick Ferreira Carrasco, vinculado al Fútbol Club Barcelona, pueden ir esos 20 millones de euros. Hay un intercambio, cosas como esas se podría dar. También en esa puerta salía Felipe Montero, que estuvo cedido en el Nottingham Forest. Joffrey Kondogbia, Reguilón creo que no tiene cabida en este equipo, Matt Doherty no tiene cabida en este equipo. Saúl niegues también está en la puerta, o debería estar para mí en la puerta de salida. Y esto podría representar tanto en liberación de salarios, como posibles ingresos de dinero, como unos posibles 50 millones de euros por Joe Félix. Para mí serían más que bienvenidos. Entonces, habiendo dicho eso, tenemos que detar, detectar las necesidades. Yo, con este Atlético de Madrid, tengo que hablar de un lateral por izquierda, lateral por derecha. Bien. En menor medida, pero como una necesidad posible, planteable. Delantero centro, en. en Perfecto, hasta aquí vamos bien. Signos de interrogación diagonal, central entre signos de interrogación, ya verán por qué. Los laterales, especialmente. No ha dicho pivote, ¿eh? Basado en los rumores y entendiendo el Su de... Supuestamente, a ver, ¿qué hace de.? A ver, por favor, Carlos, me vendes a Lemar, me vendes a Saúl me vendes a Carrasco que vale que tal, no me pones un mediocampista uno de los entrenadores que ha dicho abiertamente que para él las posiciones del campo más importantes son las laterales, entendiendo que en el lateral por izquierdo se vuelve mucho más urgente el reforzar esa posición por derecha está Nahuel Molina, como un intocable prácticamente, pero creo que sí le podríamos traer competencia. En el centro del campo estoy sacando a Saúl, estoy sacando a Condogvia, le marca, está ocupando esas posiciones. Creo que sí o sí te tienes que reforzar, porque me estoy planteando el quedarse con Coque, con De Paul, con Marcos Llorente, que también sabemos que puede jugar como lateral por derecho de Don Carrillo por derecha, pero el mejor Marcos Llorente creo que es como ese interior, y creo que sí podrías estar añadirle un poco de star power. Concuerdo totalmente. Es decir, hay mucha gente... ¿sabe? Se ha abierto un debate ayer con la, con la fumada esta del Atlético de Madrid que le quita el cartel de intransferible a Llorente. Gente, vamos a ver. ¿Cómo vamos a vender a Llorente por 80 millones, 60, 50 cuando el club a lo mejor va a destinar ese dinero en 10, 20 millones pagar a un jugador random? Dejémonos de tonterías. Vamos a ser sinceros y honestos. Llorente tiene que estar en la plantilla y Rodrigo de Paul también, porque si Rodrigo de Paul le da la pájara de Isa Shoko un fin de semana con Tini, pues ahí está Llorente, o cuando Rodrigo de Paul le dé la flojera de correr, ahí está Llorente, o cuando Rodrigo de Paul se haya lesionado, ahí está Llorente. No es tanto, tanto, no, no podemos tener una plantilla de 12 jugadores, no, necesitamos una plantilla compuesta de 13 o 14 jugadores. No podemos ir con un 11 inicial y verlas venir, porque después se te lesionan dos jugadores y adiós la temporada como ha pasado este año. Podría que salga Morata. Muy bien, lateral por izquierda me vienen muchos nombres a la mente, pero ¿Mm? quizás como a coste cero, Ganga, hay que traerlo. Fue los... Descartadísimo porque se ha ido al Bayern. Yo creo que este vídeo lo ha he hecho antes de, la, de, de que se dijese. Fue el líder de asistencias de la Bundesliga esta temporada, Javier Guerreiro, que además puede jugar como mediocampista, puede jugar como interior. Pero también plantearía a Borna Sosa, que no desconoce el sistema de tres centrales. Él como ese carriló por izquierda, con un Stuttgart que estuvo ahí peleando el no descenso. Y pues bueno, Borna Sosa no puede estar en esa conversación. Borna Sosa, vamos a verlo directamente aquí en Transfer Market. A ver. Transfer Market. Vamos a ver... Aquí. Vamos a verlo directamente. A ver qué tipo de mercado. Cuánto de valor tiene. Borna Sosa. Para que veáis que esto es reacción pura y dura. Borna Sosa. Vamos a verle. Que carga este Transfer Market cuando quiere. Vamos. Hola. Venga, no va a Guau, va a horrible a veces, tío. Esta página estamos todos normales, velano estamos todos a la espera, tío, de, de, de que nos cuente la, 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 el, el valor de mercado. No a ah, tío, se me ha quedado pillado. Bueno, da igual, seguimos con el vídeo, pero no me si lo cierro. Me ha a ver, ahora, joder, pues qué F, tío, joder, pudo transfermar que de mierda. A ver, eh, venga, sí, directamente. A ver, vamos a probar. Por favor, por favor, funcionemos. Borna Sosa. Joder, la gente me estaba viendo y diciendo este. Bien, vale, a la tercera, chaval. Bueno, Borna Sosa tiene un valor de mercado de 15 millones. 15 millones de valor de mercado, 25 años, y es del Sturhal. Creo que es croata y alemán. Y los lleva la agencia estelar, que no sé de quién es, agente, pero bueno. 15 millones de valor. Para el Atlético de Madrid es una que me Re... muchísimo por su... Recordemos una cosa, ¿vale? Rápido ya que me funciona. ¿Cuánto vale Galán? Porque con Galán estamos eh, negociando todo lo posible. Gaz, imagínate. Javi Galán tiene 12 millones de valor y estamos negociando para, para fichar un, un fichaje del Celta supuesto lateral por izquierda titular de la selección de croacia también aquí podríamos plantear fácilmente otro nombre infravalorado y un poco que es más el que suena en la realidad javi galán javi galán con otro equipo involucrado en el no descenso con el celta de vigo no debería estar en esa posición sin duda alguna de lo mejor de este celta esta temporada y ya desde algunas temporadas desde que ficha inclusive con este equipo dando el salto al atlético de madrid hace perfecto sentido con el conocimiento de la liga y con un match prácticamente hecho en el a Javi Galán lo tenía que haber fichado el Atlético de Madrid cuando antes estaba en el Huesca. El cielo con el Cholo Simeone, pero si todas estas opciones fallan, en la decisión no le haría el feo a hasta dos de estos fichajes en estas posiciones, inclusive a Guerreiro como agente libre y trayendo al que para mí es otro jugador que estuvo involucrado en el descenso de esta temporada, pero es otro de que no tendría que estar por ahí, Romain Perrot del Southampton. La... Romain, como ver, Romain me suena nada chaval roma y bueno, yo creo que no habrá mucho roma y no hostia pues sí que hay este es no del Sunderland bueno vamos a ver este sí que a ver es un porro no al final al cabo porque roma in, fichaje premier salir es complicado es francés tiene un valor de mercado de 12 millones pues el mismo valor de mercado que te puede costar por ejemplo javi galán Hombre, por dinero no lo veo no lo veo mal, misma edad que por ejemplo Sosa, o sea, no está nada mal. A ver, el pico de mercado que tiene, a ver. Bueno, sí. Acaba contrato en 2025. Sí, pero Lateral por izquierda de 20. Muy, muy complicado. Sí se desenvuelve más, por supuesto, en el sistema de cuatro defensores. Ese lateral por izquierda eh, arropando al central izquierdo. Pero yo creo que la funcionalidad de Perrot también lo lleva a ser un lateral por izquierda que también lo podrías colocar como central fácilmente. Es un jugador bastante completo, bastante físico. Y que repito, si lo traes a Guerreiro, a Perrot, si lo traes a Galán informo, que Guerreiro no acaba de firmar con el Bayern de Múnich Perrot. yo creo que con estos nombres que estoy tirando puedes formular una ganga y vas a tener dinero deberías tener dinero en el planteando las salidas de muchos de los jugadores que he tirado y con estas necesidades cubiertas creo que comienza a lucir mucho mejor la línea atrás porque sí, en la central debemos mencionar que Kyler Soyuncu está amarrado, a agente libre gran fichaje, estaba peleado prácticamente con ese Leicester City, pero eso no le quita la calidad que tiene y las cualidades que, uh, que traerá a una central en donde por supuesto que vamos a encontrar a Jiménez y como Mario hermoso como esos referentes pero son tres centrales para una posición en donde seguramente estaremos viendo tres centrales que sí Savic si no mal recuerdo está terminando también su contrato y también Savic ya está llegando más al ocaso de su carrera creo que es ahí en donde digo que quizás podría ser plantear la traída o que supuestamente también Savic eh, renovó por el tema de partidos jugados pero bueno de otro central y quizás siguiendo esta misma línea de gangas y de jugadores que bien podrían ser eh, traídos de vuelta por llamarlo así por el cholo simeone yo me quedaría en las opciones de los descensos especialmente en la premier league lianco del southampton es otro nombre que me haría perfecto sentido ganando desde el, el desde el no Santa sé quién puede ser ese recorrido y paso donde fue un central sumamente sólido en el torino Lianco creo que es esa opción que además trae este perfil un poco más, eh, más clásico, ¿no? Más ese, ese central corpulento y que creo que en, a, encaja perfectamente con estos otros tres centrales que estaríamos planteando como ese recambio Savage, vaya por llamar No lo veo. Aunque también si quieres un poco más eh, nueva escuela, Armel Velacochap del Southampton, pero se lo... Por lo que mejor sigamos en las necesidades que hemos planteado y vamos a hablar del centro del campo, en donde ya estamos sacando ahí algunos jugadores que hemos mencionado. Por supuesto, estos videos los estoy grabando antes de mi viaje a la final de la UEFA Champions League. Pero... Es pues, Valencia, yo digo, está súper mal, está muy mal actualizado, ¿vale? Vale, porque es antes de que. Porque le invitaron a la final de la Champions. Que en ese Inter no se cierra el fichaje, especialmente de Yuri Tielemans, porque desde la agencia libre, vaya, creo que es una opción que tendrían. Yuri Tielemans, fichaje de Aston Villa. Es que estar planteando sí o sí Ojito Weston El Aston la ¿verdad? Uf, ya me, ya me columpia Yo creo que sí Ay, de verdad Vamos a verlo por si acaso Para no, no haceros ningún, ningún feo A ver Es que va así, ¿no? Yuri Yuri Tielemans ¡Ojo! Bien, bien Bueno, no está confirmado Aún me pone... Claro, porque aún no se ha abierto el mercado Prácticamente de, Supuestamente Algunos jugadores Han actualizado lo de Taffer Market pero yo creo que era Alaston Aston Villa, ¿eh? Si no me lo dejáis por los comentarios. McKinney, que descendió con el Weston McKenney. Vamos a ver, no lo veo, pero bueno. Pero es interesante. Al final <coughs> son jugadores de que no suenan, son jugadores de que es muy raro, pero bueno, o sea, es un poco de variedad, un poco de distinción, un poquito para ver qué puede sonar y a ver qué no puede sonar. A mí me parece bien. Weston Weston está bien puesto. Vamos a ver. Pero no me parece mal, o sea, Weston McKinney se puede fichar. Recordemos de que Weston McKinney, por ejemplo, era un jugador de la Juventus de Turín. Creo que también, si no me suena mal, es eh, americano. Pero también en ese equipo, en el Leeds, sí, en el Leeds, creo que también está el Mark Roca. Cuidado, porque Mark Roca también interesaba. Y yo tengo una anécdota con Más Roca, a ver si un día la contamos, pero Más Roca estuvo muy cerquita de fichar con el Atlético de Madrid, pero no sabéis cuánto, ¿eh? No sabéis cuánto. De momento 20 millones de valor, a ver qué dice. United cedido con opción de compra desde la Juventus, ojito también Adrián Rabiot ni uno ni otro. Es Andi... que Rabiot te va a pedir... Es que el tema de Rabiot, hay mucha gente que está hablando del tema de Rabiot o empezó a hablar del tema de Rabiot. Sí que es verdad porque acaba contrato, sí que es verdad de que te puedes sonar bien porque es francés. Todo lo que tú quieras, no te va a decir nada, pero André Rabiot, todo lo que tú quieras, un jugador que acaba contrato, un jugador libre, te va a pedir una prima de fichajes bestial, 40 millones de valor de mercado. Albiate. Que está vinculado al Manchester United y a muchos otros equipos, pero también es agente libre. Pero Rabiot en el Atlético de Madrid, no sé si alguien se lo había planteado, pero es un emparejamiento hecho en el cielo. Y yo creo que ya ha salido más de esa visión de que está sobrevalorado y hemos visto más a Rabiot post-Qatar, que ha sido un temporadón realmente con Francia y con la lluvia. Ahora, hay nombres vinculados como Kangin Lee, como los mismos Sergi. Al Paris Saint Germain. Y Darder que de esos me. Al Mallorca. Que yo me quedaría con Sergi Darder, pero aquí. Que por cierto, se dice Sergi Dardé. La gente catalana me lo puede corregir, pero creo que se dice Sergi Dardé. Yo creo que Sergi Dardé, o sea, Dardé puede ser un gran jugador, pero con la pasividad del club supuestamente sonaba para que se iba al Mallorca. No es nada oficial, pero es lo que hay. Y nuevamente, ¿no? Como en la lateral por izquierda, lateral por derecha y con este Atlético de Madrid que va a intentar o creo que debe ser la principal necesidad el no podemos permitir. Y ya que lo meto, ya que antes estamos hablando de más roca, más roca creo que se va el Betis. Que con un equipo como el que tenemos actualmente, y me voy a profundizar un poco más en Antoine Grisman cuando pasemos a los. dos Nos estemos quedando en la conversación como ese equipo eterno tercero, ¿no? Tenemos las herramientas suficientes para darle un poco más de punch, especialmente en este mercado de fichajes, y si. Por mucho punch que tengamos, por mucho tal, no hay billetes, no hay liquidación. El FC Barcelona te ficha Julius Cundé, te ficha a Lewandowski, te ficha, por ejemplo, a. No sé, a Frank Hesier, un pivote que no estaría mal. Y en el Atlético de Madrid te ficha a Wichel, en este tipo de. En este mismo mercado de fichajes el Madrid, el vecino, te ficha a Bellingham, está hablando de Mbappé, te ficha no sé cuántos. Y el Atlético de Madrid está. Intentando negociar con Javi Galán. Está intentando negociar con Kangrilic. Al final se cayó el fichaje. Estaba en la pelea ahí con el tema de del orden. Interesado y nada. Pero sí que es verdad de que el Madrid hizo los deberes. El Madrid hizo una limpia. Que salió Hazard, salió Benzema. Salió Asensio. Salió Mariano. Y aquí no sale ni Dios. Y es muy complicado fichar. Cuando jugadores como Saúl, como Lemar, como Contojbia. No se quieren ir del Atlético de Madrid. Ok, dardero Kangin Lee, pero hagamos de caso a Carlos, porque por supuesto. Ya no, hijo. Tiene que ser, hay que ir por Adrien Rabiot en el Atlético de Madrid. Inclusive, quizás debería ser miniatura para este video. Para hablar de Antoine Grisman y por qué detecto especialmente este giro de. de escenario, de contexto el que está enfrentando. Y rápido, ¿os gusta este tipo de formato o queréis lo típico de pantalla completa y, y, y que yo me ponga un recuadro arriba a la derecha? El Atlético de Madrid, en la Liga creo que podemos hacer una división, por las muchas divisiones que podrías hacer, pero como este Barcelona-Real Madrid está en el ojo de la conversación del mundo, equipos élite, equipos que siempre van a estar ganando en la Liga, que tienen que estar peleando por la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid no le pide nada. Absolutamente nada para estar ahí. Está ese paso. Hay otros equipos que quieren intentar dar ese paso, por supuesto, y seguramente los siguientes 5 o 10 años va a ser muy importante para que esa conversación vaya cambiando y ese paradigma se modifique. y que Lo único que se necesita para dar un punch y, y que el Atlético de Madrid mejore es que se vaya Gil Marín, que se vaya Enrique Cerezo, que se vaya la antigua directiva. Que venga alguien que meta como si fuese este un tipo de negocio. Lleva siendo un negocio hace 30 años. La gente da igual. Yo veo a Gil Marín y es lo mismo que, por ejemplo, un jeque. Lo que pasa es que el jeque te mete dinero. Lo que pasa es que el americano te mete dinero. Y lo que pasa es que, por ejemplo, en otros países meten dinero. Aquí tenemos la misma. Yo no veo diferencia entre Peter Lim y Gil Marín. No la veo. No la veo, la única diferencia es que Gilmarín tuvo una suerte que te cagas fichando a Diego Pablo Simeone. Y, y Peter Lim, no. Peter Lim es así, ¿Es, es horrible, sí, pero tampoco veo tanta diferencia entre Gilmarín y Peter Lim a nivel de dirección de fichajes. Es lo mismo, lo mismo. No, Fran, es que el Valencia, yo no te digo de que el Valencia, yo no te estoy comparando el Valencia como club ahora mismo y el Atlético de Madrid, no. Yo lo que te estoy diciendo es que el Atlético de Madrid, antes de que llegase Simeone, era el quinto en puesto de la liga, o el cuarto, creo que era el quinto, mejor dicho, en puntaje eh, de la liga, y ahora es el tercero, superando a Sevilla, superando a Valencia. ¿Por qué? Porque digo, Pablo Simeone, no hay nada más. O sea, Gilmarín y Peter Lim es lo mismo, entonces cuando se vaya este señor porque a mí este señor no me representa, solamente quiere sus listas de Forbes, me parece perfecto, me parece concuerdo, pero no tiene ningún interés de que el Atlético de Madrid crezca realmente, solamente quiere en, engrandecer el, proy el proyecto para vender lo más caro posible y la, y, la, y la deuda, ¡y la deuda! Que el Atlético de Madrid tiene una deuda de más de 500 millones de euros, sí, pero no se paga, el Atlético lleva 12 años clasificándose en Champions, pero no podemos fichar a Javi Galán. Y de verdad hay gente que tiene miedo de que se vaya este hombre, Gil Marín. ¿Qué más podemos pasar, tío? ¿Qué más? No, no existe tanto esta necesidad de una Superliga, por llamarlo así. Y, y lo vemos especialmente reflejado cuando hay un Antoine Grisman en el Atlético de Madrid, que fácilmente podría ser nombrado en esa máxima categoría de Grisman, no vea a nadie hacia arriba. Griezmann no ve a Vinicius hacia arriba, no ve a Lewandowski hacia arriba, está en la misma mesa, comen y se ven a los ojos, pero Griezmann él solo no puede ganar una Liga y una Champions League con el Atlético de Madrid, hay material suficiente, hay equipo suficiente para que el Cholo Simeone inclusive en un escenario en el que no sea él el que termine de llevar a este Atlético de Madrid a romper ese paradigma, siente las bases y por eso en la delantera si Álvaro Morata terminará saliendo, que hay muchísimas opciones porque a Italia le gusta mucho a Álvaro Morata, eso es importante lo que dice eh, Carlos. ¿eh? tema de Álvaro Morata, aunque haya renovado, que supuestamente dice su entorno que sí, hay gente ahí que dice que no. Supuestamente el agente filtra de Calabia que le quería, que supuestamente dice que sí, de supuestamente dice que no. Lo que sí que es verdad es que Álvaro Morata sigue en venta, sigue en venta, aunque haya renovado, y a mí me alegra, no me alegra, pues la verdad. Pues no sé qué decirte, tío. Es decir, si vamos a vender a Álvaro Morata por, por, por 15 millones y no vamos a fichar a ningún delantero. Pues no sé qué decirte. Hay que plantear, inclusive con o sin la salida de Morata, nombres como Lucas Beltrán, nombres como. Me gusta Lucas Beltrán, ¿eh? Yo lo digo, yo ya soy un fanboy de Lucas Beltrán. Lucas Beltrán, lo he visto, he seguido algún partidito suyo, he visto varios highlights, he visto incluso un partido de River. Imaginaos la locura mía, un partido resubido de River, viendo un poquito de Lucas Beltrán y a mí me mola bastante. Tiene 22 años, creo que River Plate no te va a pedir más de 15 millones, lo mismo que te pedían por Julian Álvarez, casi lo mismo que te pedían por... Por Lautaro, que también estaba por ahí, eh, que te pedía más o menos unos 30, 30 kilitos. Y Lucas Beltrán no me parece una muy mala opción para nada. ¿eh? Es decir, creo que Lucas Beltrán puede ser un gran jugador. Eh, que, la puede, que la puede romper, sí o no. También, importante, doble nacionalidad. Aquí lo estáis viendo, 1,76 argentino, 22 años del 2001, valor de mercado de 6, kilo, de, sí, de 6 millones. Y de goles, vamos a ver por acá los goles. A ver, a ver, a ver, aquí rápido. Vamos a ver. Pa, 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 pa. Dato de rendimiento. Aquí, bueno, aquí lo pone: 18 partidos, 8 goles y 2 asistencias. No está mal. Lucas Boye, que creo que suman y mucho. No, no. No me podéis traer al cojo de Lucas Boyer. Me niego. No me podéis traer al cojo de Lucas Boyer. Ahí sí que me niego. Yo lo siento mucho, pero para traer a Lucas Boyer, no, es que ni lo voy a buscar, ni lo busco. Rafael Santos Borré, creo que también es un hombre que. Es que borré solamente de pensarlo. Pongo caras raras porque me da una mala hostia pensar en Borré, tío. Borré, hace un calor de la leche, gente. 27 años pf, del Frankfurt. Nah, es que borré no lo veo, gente. Es que no es muy complicado que venga borré por dos. Nah, es que ni lo voy a buscar. O sea, ¿Qué gente tiene? Mm, no lo sé. No lo sé, porque Gestifood sé que es de Jorge Méndez. Nah, ni lo busca, nada, tampoco. Parece, nació para jugar para el Cholo Simone y este Atlético de Madrid en esta versión, en la que quizás no es el mismo de la versión 20. Mm parece más a Jackson Martínez, imagínate. 21-22, pero más bien 22, no, si 21-22, la 22-23 se baja un poco más. Carlos, Carlos, ¿qué me estás diciendo, Carlos? Es que, por eso me decía yo, dos goles, dos asistencias en 32 partidos. En 32 partidos, es decir, hasta Álvaro Morata. Carlos, no, menú. No. El hype de Rafael Santos Borré y se suma más a Randall Colomuani. Colomuani. Colomuani, también lo podríamos tirar por ahí. Yo lo veo un. Un, un plof. Un jugador polifuncional que podría ocupar fácilmente. 65 exteriores. millones. Esto es una estafa, ¿eh, gente? Colomuani es una estafa del fútbol. Os lo digo ya. No, Fran, es que. Gente, de verdad lo digo. Sí, lleva 15 goles, 14 asistencias. Recordaos una cosa: Luca Jovic. Tenía mejores números, misma liga y fue un uh, Ya dónde está. En la Fiorentina, ¿no? Pero ¿qué hace? Pero como un delantero centro no desentonaría en lo absoluto y me siendo un complejo. Yo lo digo básicamente por valor de mercado, eh. Que Colo Muani, tenga... Vamos a ver, si es que Colo tiene más mayor de... O sea, tiene... Más valor de mercado que Joa Félix, tío. O sea, yo no tengo que Joa o sea mejor, pero... Oh, feliz al final, al cabo, si es que cuatro goles en 16 partidos, ¿vale? Pero, pff, no, nada, no, nada, no, no, a ver. a un Antoine Griezmann, Álvaro Morata, estamos también planteando el escenario en el que estamos vendiendo a Joe Félix. Boulayet ya del Villarreal, cedido en el, en el, ahí se me fue, en la Salernitana. Este, este, este no está mal, este no está mal, Dusan, mira, Dusan. Bueno, 10 goles. No, oh, Fran, vaya números. Estuvo lesionado. Yo, a mí, Dusa, me gusta. Fran, otro fichaje. Si sí, mira, si se tiene que ir Álvaro Morata, prueba por Lucas Beltrán. Y mira la cara de Carlos. También opina igual. No lo descartaría. Arnotan Yuma del mismo Villarreal. No. Ah. También es un poco más por fuera, diagonal, delantero, centro, segunda punta. Lo podría hacer sin, sin, sin mayor complicación. Cuando hable de equipos italianos, seguramente no será la primera vez que escuchen el siguiente nombre que tiraré, pero es que tengo que hacerlo. Un nombre que para mí podría ser una absoluta ganga y no se habla demasiado, y podría ser ese delantero que viene de en bala en sola. ¿Dónde es? Del del, 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 del Cali, ¿no? O sea, del vale a ver. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, tío. O sea, en sola. En sola. De la especia. Eso es. En bala en sola. De la especie, 26 años. ¿Es este? No, ¿verdad? Este no es, ¿no? Esto era del Valio, vale ¿no? Bueno, es que tiene el mismo nombre. ¿Lo veis la cara? De. de. ¿De dónde salió ese, ese demonio que da más de 15 goles por tiempo? Bueno, no sé, puede ser. Es este, ¿no? Hostia, pues parece que era. Sí, 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 no, no, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Hostia, pues, pensé que era más mayor. ¿eh? Bueno, 26 años, ¿vale? Uh, así, a ver, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver, Venga, vamos a ver, por ejemplo, la temporada anterior. Porque aquí, eh, a ver, a ver, un partido, Tartar, tar, coño, datos, cuidado. Bueno, tampoco quiero no perder mucho tiempo. Vale, sí, enchola. en España, vámonos a Italia, vámonos a Especia. En bala, en sola, de Spezia. 15 goles producidos en 30 partidos en un equipo que estuvo luchando por el no descenso. Por ahí puede ser una opción infravalorada y hay que robustecer a este equipo. Hay que traer. Pues yo lo veo a este más para el Nápolis. Calidad en la profundidad. Y por eso cuando vi los reportes de que estaba buscando una tele por derecha, yo decía, pero ¿por qué si está Molina? Y es que dices Molina y quién más. Y creo que sí, un hombre como Arnau Martínez podría ser una excelente alternativa con 19 años, aunque quizás no le encanta. Yo creo que el tema de Arnau, gente, ya se ha caído, ¿eh? Vamos a ir ya directamente. A ver, Menier. Este sí que me gusta. Este sí que me gusta. Me. No. Y er, no sé, se si se, 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 no, no es. Me unía Ah, vale, vale. Me unier. Ahora. Mira, este sí que me puede cuadrar bien. Fran, es para es pa un suplente, tío. No te ganas nada, no o sea, no te gastas mucho. Creo que lo puedo hacer bastante normalito, mejor que Doherty. O sea, no lo veo mal. A mí, a mí Tomás, me gusta. ¿eh? Total y absoluto sentido lo que me lleva a hablar del 11 ideal para mí el Atlético de Madrid comenzando por la portería con Jean Oblak, Black. Nahuel Molina, Calian Soyunchu, está José María Jiménez, Mario Hermoso, es una línea de tres centrales, voy a ficharlo a Javi Galán por izquierda y delante de una romper el paradigma del Bueno, pues esto sería básicamente el 11, ¿no? Oblak, Jiménez, Soyuncu, Hermoso, yo sinceramente yo creo que podría Soyuncu de, 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 por la derecha. Coque, Dardé, De Paul, Galán, Molina. carlos se la ha fumado porque ya se habrá ido, me parece bien. Griezmann y Morata. Pues. Hombre. Realista es, porque todo esto ya está. Eh, esto seguramente pueda ser. Y solamente hay dos hay dos nombres que. Dos fichajes hay realmente en el Atlético de Madrid: es Galán y Darder. Dos fichajes y son de 12 millones y un préstamo, y aún estamos dudando. ¡Qué ruina de club! Hostia, 30 minutos de vídeo. Si es que este vídeo se me pira. Pero bueno gente, hasta aquí hemos llegado los valientes que han llegado hasta acá. Sinceramente os merecéis todo, os aplaudo. Yo este tipo de cosas me gustaría hacerlo muchísimo más en directo, sí, en directo, porque porque me gusta hablar vuest con vuestras sensaciones, con vuestras opiniones, con vuestras anécdotas y sobre todo con vuestros consejos. Pero bueno, gente, hasta aquí el vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo y espero que tengáis un buen día. Gente, nos vamos. Hasta luego y decidme qué os ha parecido el vídeo, claro, también. ¡Chao!